Un abrazo, queridos tuerqueros de corazón. Estamos un poquito afectados de la garganta aquí en medio de la montaña. Pero, y por cierto, estamos en un día de trekking, por eso que el pastor tiene esta apariencia media extraña. Pero es porque estamos caminando. Y hoy quiero hablarte sobre la necesidad de admirar las cosas bellas que hay en nuestra vida, las cosas lindas que suceden, de hacer un alto en medio de la cotidianidad, de todo lo que hacemos, en medio del apuro con el cual vive esta sociedad, y detenernos para contemplar las cosas hermosas que Dios nos da. Salmo 139, versículo 14 dice: te alabaré porque formidables son tus obras, maravillosas. Dice: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabes que voy cruzando este puente? A ver si lo ves. Y quiero detenerme a ver ese cuadro, mira. A contemplar, a disfrutar, a darle gracias a Dios por estar aquí. Pero también para darle gracias a Dios por la vida, para darle gracias a Él porque lo conozco, para darle gracias porque si bien nuestra vida en esta tierra no es perfecta, está llena de maravillas, llena de cosas que nos pueden sorprender todos los días. Querido tuerquero, hoy quiero invitarte, quiero desafiarte a que busques a tu alrededor con qué maravillarte. Un hijo sano, un matrimonio bendecido, tener trabajo, tener salud, poder respirar o incluso poder caminar. Tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor, pero tienes que parar, detenerte en medio de la caminata para admirar las bellezas, para contemplar aquello que te hace sorprenderte. Haz un alto, para un ratito y dile al Señor gracias. Gracias porque me rodeas de bendiciones. Gracias porque maravillosas son tus obras. Y entre esas obras estás tú, querida tuerquera, querido tuerquero. Te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que esto es La Tuerca, que te registres en nuestras redes sociales. Y espero verte pronto. Seguimos transitando y maravillándonos. Chao, chao.